Buenos días, amigos de Diario Ultimátum. Bienvenidos a este espacio informativo este viernes 15 de marzo. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y mire, dos cosas importantes. Ya estamos el fin de semana largo, porque hay puente para las instituciones educativas, para la burocracia. El lunes no se trabaja. Y bueno, además, mire, este puentecito lo van a agarrar con quincena en mano. Así que, como no, por eso estamos muy contentos en toda la ciudadanía, porque pues se viene este fin de semana largo. Hay quincena, como le decía, así que seguramente va a tener también nuestro estado mucha reactivación económica. Recuerde que el principal promotor de nuestro estado tenemos que ser nosotros como chiapanecos, y hay muchísimos puntos en nuestra ciudad, en Tuxtla Gutiérrez y en los diferentes municipios, que por supuesto que ofrecen pues una gran oportunidad para los viajeros, para turistas locales, nacionales e internacionales, de pasar días increíbles acá en nuestra entidad. Vamos a dar inicio con la información. Mire, vamos a iniciar con en materia política, porque el día de ayer se llevó a cabo la sesión del Comité Estatal del Partido Encuentro Solidario Chiapas. El partido de Las León de Villar, pues bueno, entregó por fin ya la carta que consta al senador con licencia Eduardo Ramírez Aguilar como su candidato para el gobierno de Chiapas 2024-2030. Ramírez Aguilar recordó que en el 2018 le tocó acompañar al presidente Andrés López Obrador, quien lo convocó a trabajar en el movimiento de la Cuarta Transformación, hecho que le dio la oportunidad de construir un México distinto a través de la construcción de las reformas sociales y económicas del país. Y ahora la vida le da la oportunidad de caminar con las y los chiapanecos para edificar el segundo piso de la transformación en Chiapas. El senador, con licencia, Eduardo Ramírez, afirmó que tiene claro que necesita de todas y todos para construir esta nueva era para la entidad, así que invitó a la ciudadanía a construir un Chiapas mejor, un Chiapas que sea una casa digna, una casa que debemos cuidar, proteger y que se le respete. Por eso va a representar, pues, con mucho respeto al pueblo de Chiapas. Recordarle, y ayer se lo decíamos aquí en Ultimátum, que será el 17 de marzo cuando ya se haga la inscripción oficial de Eduardo Ramírez Aguilar por el Partido Morena y Aliados. La cita, si no me equivoco, es temprano en las instalaciones del IEPC. Ahí están citando pues todos los seguidores de Eduardo Ramírez Aguilar para acompañarlo en esta inscripción ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Es ciertamente, es a las 9 de la mañana. Están invitando a todos para caminar juntos hacia una nueva era. Ahí está ya la invitación reiterada que le hacemos de lo que está circulando en redes sociales. Y siguiendo, mire, con esta información, ya tenemos en producción un video que el día de ayer también subió el senador con licencia Eduardo Ramírez Aguilar a través de sus redes sociales. Fíjese que él subía en su página oficial de Facebook que se encontraba con Janet Obando Reazola, presidenta estatal del partido Fuerza por México, y su comitiva, quienes recibió con alegría y agradecimiento para sumarse a la nueva era de Chiapas. El senador con licencia dijo que cada vez son más las y los chiapanecos comprometidos para construir en unidad el segundo piso de la Cuarta Transformación en el estado. Este es un video que subió ayer ya por la noche, pasada las 9 de la noche, el senador con licencia Eduardo Ramírez Aguilar. Y bueno, en ese sentido, en lo que tenemos ya listo el video, comentarles que el día de ayer también se dio a conocer que Morena definió por plebiscito a su candidato único a la presidencia municipal de Chenaló. Se trata del ciudadano Pedro González Hernández. Fue un lleno total de la unidad deportiva, aproximadamente unos 14 mil habitantes, que de manera unánime dieron su voto de confianza. Así que pues en este 2024 el partido vislumbra que Chenaló seguirá caminando de la mano de la Cuarta Transformación. Así que le repito, ya hay candidato de Morena para la presidencia municipal de Chenaló. Se trata de Pedro González Hernández, en el plebiscito que se realizó el día de ayer en Morena, en Chenaló. Y mire, en completa calma. Y bueno, regresamos, ya tenemos listo el video que le comentaba del senador Eduardo Ramírez Aguilar, que subió el día de ayer a sus redes sociales junto con Janet Obando Reazola. Amigos de las redes sociales, tengo una gran noticia. Un partido estatal más que se suma a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Con la llegada de Fuerza por México, de su presidenta, Janet Obando, una gran amiga de Saulito, de Lacho, la verdad es que fortalece
los lazos de hermandad, de unión con las familias de Chiapas. Les doy la más cordial de las bienvenidas y sin duda, todos juntos somos la cuarta transformación. La cuarta transformación para llevar a la presidencia de la República a la doctora Claudia, quien es nuestra candidata. Muchas gracias de verdad, coordinador. Un placer, un amigo querido, un hombre de lucha, un hombre que viene de abajo, un hombre que te entiende. Fuerza por México está muy agradecido de creer en nosotros, en las mujeres, en los jóvenes. Vamos a hacer juntos a cambiar la historia de México. Él hará historia en México, serás un referente en el país y lo vamos a hacer juntos. Chiapas está contigo, te queremos. Gracias, gracias. Y miren la información política, continuamos. Lamentablemente el día de ayer se dio a conocer el asesinato al aspirante del PRI a la alcaldía de San Juan Cancún. Con esto, mire, en lo que va de este proceso electoral ordinario 2023-2024, en Chiapas se han asesinado a 3 aspirantes. Lamentablemente la protección que se les ofreció a los aspirantes solamente incluye a los puestos de elección popular en el ramo federal, es decir, a la presidencia de la República, también a gobernadores, diputaciones federales y senadurías. ¿Qué pasa con lo local? Bueno, ahí serán pues las instancias estatales las que tengan que garantizar la seguridad de las y los candidatos. A nivel nacional, los casos en los que se han reportado agresiones y también pues homicidios a aspirantes y a candidatos, pues ha sido también en alcaldías, en estos puestos, en las presidencias municipales, y 3 van ya en este proceso en el estado de Chiapas. El aspirante a la presidencia municipal de San Juan Cancún por el Partido Revolucionario Institucional, Diego Pérez Méndez, fue asesinado a balazos, así lo dieron a conocer fuentes de seguridad. La Fiscalía General del Estado confirmó que la que ocurrió en el municipio de San Juan Chamula, en donde Juan N. y Manuel N., esposa e hijos de la víctima, resultaron también heridos, mismos que fueron llevados a un hospital de San Cristóbal de las Casas. De acuerdo con las autoridades, Diego Pérez participaría ayer jueves en el plebiscito para la elección del candidato del PRI a la alcaldía de San Juan Cancún. Este sería el tercer aspirante, como le comentaba, a una alcaldía asesinado en Chiapas durante este proceso electoral. En enero pasado fue ultimado a balazos el aspirante a la alcaldía de Suchiate por el Frente Amplio por México, PRI-PAN-PRD, David Rey González Moreno, y un mes antes, el 9 de diciembre, fue asesinado Martín Palé, aspirante a la presidencia de Huixtán. Además, también aquí en Ultimátum le hemos comentado acerca pues de las amenazas que han sufrido el aspirante también a la presidencia municipal de San Fernando. Reportó que fue pues atacado con armas de fuego, y además también lo de que comentó el senador Willy Ochoa acerca de esta persecución, este posible atentado que habría sufrido también en semanas atrás aquí en el estado de Chiapas. Y mire, este jueves ya le hemos platicado, tuvimos también aquí en Ultimátum MX una entrevista acerca de esto. Se estarán realizando estos foros ciudadanos que están realizando los diálogos por la transformación. El de este jueves, este viernes, es muy importante porque se trata de comunicación. En este foro, pues bueno, van a tener la oportunidad, compañeros periodistas, de poder expresar y participar en qué es lo que necesita el estado de Chiapas para los próximos 6 años. Este foro de libertad de expresión y gobierno, La Voz del Pueblo, se llevará a cabo este viernes 15 de marzo a las 10 de la mañana en el Hotel Palmareca. No se lo puede perder si usted está inmerso en los medios de comunicación. Es una oportunidad perfecta para poder participar en este foro que organiza la Asociación Civil Diálogos por la Transformación de Chiapas. Ahí está. Ya se realizó también en Tapachula en días pasados. Aquí le tuvimos también la información. Y bueno, este viernes a las 10 de la mañana es la cita para el Foro de Libertad de Expresión y Gobierno, La Voz del Pueblo.
Vamos con más información. Mire, en días pasados y el día de ayer cobró más fuerza este rumor de que existía la posibilidad de que se estuviera formando un nuevo volcán en los altos de Chiapas, específicamente en el paraje Yatsunun del municipio de Chamula. A raíz de estos videos que empezaron a alertar a la población, no solo de esta zona de nuestra entidad, sino pues en todo el estado, porque además una persona subió el video a TikTok y eso se hizo viral. Esto pues alertó también a las autoridades y miembros y equipo de la Secretaría de Protección Civil visitaron esta zona para descartar o bien confirmar que hubiera pues la presencia de la formación de un nuevo volcán. Bueno, pues gracias a esta visita de campo, la Secretaría de Protección Civil pues descartó que existiera esta presencia de un volcán y explicó qué es este fenómeno que está pasando. Mire, se trata de una ladera con pendientes fuertes deforestada intercalado con rocas calizas fracturadas con una cubierta vegetal de musgo con un espesor de 3 a 5 centímetros aproximadamente. Esto ocasiona que al momento de hacer combustión pues desprenda humo y se propague lentamente ocasionando un incendio hacia las partes bajas. Cabe destacar que en el lugar no se percibe actividad sísmica que origine rompimiento o fracturamiento de rocas por donde emigre gases o la coloración de la vegetación se presenten cambios de hábitats de seres vivos. La Secretaría de Protección reafirma su compromiso de proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastres. Así que si el día de hoy usted ve o en el fin de semana que se está formando un nuevo volcán en el paraje Yatsunun en Chamula, descártelo, ya las autoridades dijeron que esto es completamente falso. Y miramos con más información en materia de seguridad. El día de ayer pues, se dio a conocer que un hombre lamentablemente de aproximadamente 40 años fue agredido a balazos en la Tercera Oriente y Octava Sur, aquí cerquita en el barrio de Santa Cecilia. De acuerdo con comerciantes y residentes de la zona, fue alrededor de las 7:30 que se escucharon varias ráfagas de arma de fuego, por lo que algunos decidieron cerrar sus negocios y sus puertas. Después de escuchar por varios optaron ya por salir a la calle y observar una persona de playera blanca y un pantalón deportivo con manchas hemáticas en su anatomía tirado sobre la banqueta. Policía del sector se constituyeron de inmediato en el sitio y al ver la escena decidieron pues pedir una ambulancia y acordonar el área para la preservación de indicios. Al lugar también se constituyeron paramédicos de la Cruz Roja, los cuales atendieron y trasladaron al implicado de forma extraoficial. Se sabe que su estado de salud es grave y que presentaba 5 impactos de bala. Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión. Sobre los agresores, se sabe que iban a bordo de una motocicleta y huyeron con rumbo al sur. Mire, personal de periciales levantó al menos 11 casquillos percutidos de arma larga. Asimismo quedó en el lugar una mochila deportiva y el casco de la víctima. Y mire, el día de ayer hubo un suceso lamentable en la Universidad Autónoma de Chiapas. Una persona, este circuito, si usted ha entrado a la máxima casa de estudios, hay un circuito muy grande pues que te conecta con las diversas facultades. Ahí pues obviamente pues entran los automóviles de los profesores, de catedráticos, de gente que llega también a realizar trámites alumnos. Bueno, ayer en la mañana se suscitó un incidente donde un vehículo embistió a 2 estudiantes. Testigos afirman que el conductor al retroceder perdió el control y provocó el accidente. Y bueno, las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas emitieron el día de ayer un comunicado pues en el que dijeron que están dándole seguimiento al caso. Le voy a leer un poquito lo que dijo la UNACH en este comunicado. La Universidad Autónoma de Chiapas atendió de manera inmediata a 3 estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1 de Tuxtla Gutiérrez, quienes pues resultaron lesionados en este accidente en el estacionamiento de la unidad académica. Al respecto, las autoridades universitarias dieron a conocer que conforme a los protocolos establecidos, los 3 jóvenes recibieron atención en el lugar antes de ser trasladados a un centro médico para recibir atención complementaria. La UNACH está atenta y dará seguimiento a la salud de los jóvenes universitarios hasta su reinserción total, física y emocional al programa de estudios al que ellos pertenecen.
Y mire, ya está el preparativo de vacaciones de Semana Santa. Ahorita estamos para este fin de semana largo, para este puentecito, pero ya en unos días estarán las vacaciones de Semana Santa. Para el sector educativo, usted sabe que les dan 2 semanas, la burocracia se toma lo que es el jueves, viernes santo, y se hila con el fin de semana, son varios días también, pero sí es importante pues que se establezcan estos operativos. Al respecto, el gobernador Rutilio Escandón dio a conocer que con el objetivo de auxiliar y proteger el turismo que llegará a los distintos puntos turísticos de nuestra entidad, se tiene todo preparado para este operativo de Semana Santa. Mire, hay una fuerza de tarea para este operativo que será del 22 de marzo al 7 de abril de 2.600 elementos. Así lo informó el secretario de Protección Civil durante esta mesa que realizan en las mañanas ahí en Palacio de Gobierno. La Semana Santa, mire, es una de las temporadas más esperadas por el sector turístico, pues hay una importante demanda económica. Decirle que en 2023 Chiapas tuvo una afluencia de más de 900 mil visitantes, lo que significó una derrama por arriba de los 2.700 millones de pesos. Sin embargo, en el caso, hay lugares en los que lamentablemente no esperan mucho arribo por estos sucesos violentos que han estado pues pasando en el estado de Chiapas durante este 2023. Y mire, ya está en la línea mi compañero Alfonso Salazar, porque esta mañana se espera una movilización en Tuxtla Gutiérrez sobre la zona oriente hacia el Parque Central. Se trata de estudiantes, de profesores de la preparatoria número 1. Alfonso, muy buenos días. Hola Rubí, muy buenos días. Pues sí, como comentas, se espera que para la siguiente hora marchen alumnos, docentes y padres de familia de la escuela preparatoria número 1 de Puerto Masculino. Entonces, pues piden desde hace más de una semana, el tiempo que tampoco tienen clases porque son a paro, piden la decisión del director. Esto va a tomar los manejos de los recursos que llegan a la institución. Señalan que ya han tenido acercamiento con autoridades educativas, pero bueno, estas dan muchas vueltas al tema y lo que ellos piden, que es la destitución del director y que también rinda cuentas sobre los recursos que llegan a la escuela, que ascienden a más de 4 millones de pesos. Pues bueno, dicen que no les dan una respuesta. Y ante esto, pues hoy han decidido marchar desde la escuela preparatoria número 1 del estado, que está al lado oriente de Tuxtla Gutiérrez, por la Torre Chiapas, y van a marchar hacia lo que es el centro de Tuxtla Gutiérrez, Palacio de Gobierno. Incluso también piensan ir al Congreso, ya que está cerca de Palacio. Esa es la situación. Así que muy probablemente tomen lo que es Boulevard Belisario Ángel Albino Corzo y luego Avenida Central, así que para quienes van a transitar las próximas horas por esa vía, pues tomen sus precauciones porque va a haber marcha y eso, pues bueno, va a generar congestionamiento vial. Oye, Alfonso, ya van para casi 15 días este paro y en vez de que se vea una solución, el día de ayer, pues bien nos lo comentabas y lo tenemos en una nota, acerca de pues que siguen las agresiones entre las dos partes de este conflicto. Sí, exacto, ayer entrevistábamos a uno de los administrativos que está como pues, a la cabeza de esta manifestación de los que están en contra del director, y señala que pues él y otros docentes o administrativos pues han recibido amenazas por parte del director, y estas amenazas las han recibido en el domicilio de ellos. Entonces eso que les causa pues temor, inseguridad, y algunos de ellos ya presentaron una denuncia de la fiscalía correspondiente para evitar cualquier situación que se llegase a presentar. Y bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso, por tu reporte. Ya está él a punto de iniciar también la transmisión de esta manifestación. Que tengas bonito día, Alfonso. Gracias, Rubí. Igualmente, bonito día. Ahí está Alfonso, pues ya en la calle está realizando pues este de previo de esta manifestación que ya como nos lo decía en este enlace, pues será de la escuela preparatoria número 1 hacia el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Ya llevan casi 15 días los alumnos sin clases y no se ve que este conflicto pueda tener pues una solución. Ahí lo importante es, por supuesto, asegurar que los alumnos puedan continuar con su plan de estudio, porque si no, mire, se le va a llegar a la Semana Santa y se van a echar casi 3 semanas sin clases. Y mire, las temperaturas en el estado de Chiapas van a estar, mire, que arden. Lamentablemente, pues es algo que como sociedad no tomamos mucha conciencia acerca del cambio
climático. Y pues bueno, lo estamos aquí, estamos pasando la factura. El día de hoy, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez registrará la temperatura más alta según el pronóstico meteorológico. Tendremos arriba de 38 grados a la sombra. Y lo que corresponde al fin de semana, tendremos temperaturas por arriba de los 40 grados. Serán las temperaturas más altas que se registren en el país. Al respecto, mire, la Secretaría de Protección Civil, de hecho, el día de ayer, pues emitieron las alertas para la ciudadanía. Y le voy a mostrar un poquito lo que se espera de acuerdo con el PROCEDA de la Secretaría de Protección Civil. Habrá temperaturas viernes 15 de marzo por arriba de los 31 o 35 grados en la zona metropolitana, en la Frailesca de los Llanos y en el Soconusco. Se esperan temperaturas por arriba de los 40 grados en Vallezoque, Istmo, Costa y las demás regiones de nuestra entidad tendrán temperaturas un poquito más cálidas de 20 a 30 grados. Así que tome las precauciones, recuerde que nos pueden dar golpes de calor, es importante tomar agua, no asolearnos, no realizar actividades físicas en estos horarios en donde las temperaturas son aún más altas. Y ya vamos a finalizar este espacio informativo, pero antes tenemos la agenda deportiva con Ernesto Coutinho. Ernesto, muy buenos días, ¿qué tendremos para este fin de semana? Hola Rubí, ¿cómo estás? Muy buenos días, hay mucha actividad deportiva este fin de semana, rapidito, la tercera división profesional con un mano a mano que están teniendo el Deportivo UDS de Comitán con Estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Los dos llegan con 43 puntos, tienen visitas importantes este fin de semana en busca de mantener el liderato del grupo 2 de la tercera división profesional. Cafetalero regresa a la actividad este fin de semana, viaja a la península para enfrentar a Pioneros en busca de 3 puntos fundamentales para mantenerse a pelea. Pero este viernes es importante porque ha sido los sorteos de los torneos más importantes del fútbol de clubes en Europa. Vamos con lo de la Champions League. Se dio a conocer hoy en la madrugada de este viernes cómo quedan los emparejamientos de los cuartos de final del torneo más prestigioso que hay a nivel de clubes. Duelos interesantísimos, el Real Madrid contra Manchester City por tercer año de manera consecutiva. Se enfrentan ahora en cuartos de final. Los dos anteriores habían sido en ronda de semifinales, una eliminatoria por bando, la última, una paliza que le puso el City al Madrid de Carlo Ancelotti. Pep otra vez contra Don Carleto, en lo que promete ser el duelo más espectacular, me parece dos de los favoritos o los grandes favoritos al título. El Barcelona tendrá que enfrentarse al PSG de Kylian Mbappé. Lo interesante, el regreso de Luis Enrique al Nou Camp como entrenador del PSG, el último entrenador que les dio justamente el triplete y sextete al conjunto catalán. En los otros duelos, Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund, el Atlético parte como favorito, me parece la eliminatoria más floja, mientras que el Arsenal de Mikel Arteta, que está buscando también el título de la Premier League, estará enfrentando al Bayern de München, que ya no tiene opciones prácticamente de ganar la Bundesliga, así que se concentrará única y exclusivamente para encarar esta eliminatoria. Los duelos el 9 de abril y las vueltas el próximo 16 de abril, a la espera de la confirmación de los horarios. Cuatro grandes series para ir conociendo los equipos que se perfilan para el título de esta Champions League 2023-2024. Y el otro torneo de Europa, duelos interesantes con gigantes europeos que están buscando el torneo de segundo nivel de Europa. Lo más interesante, Liverpool, el gran favorito al